Hola, ¿qué tal, amigos de ESPN? Mi nombre es Alex Villarreal. Vamos a platicar lo que está pasando en el fútbol mexicano con los clubes que están disputando torneos internacionales. El día de hoy, este martes, el equipo del Atlas se va a estar midiendo ante el equipo del Colo-Colo de Chile, donde obviamente está obligado el conjunto de Tomás Boy Espinosa a sacar la victoria. El equipo del Atlas en este momento con solamente tres puntos que le sirven de muy poco, ya con tres partidos disputados, por lo cual el día de hoy el conjunto de Tomás Boy Espinosa va a tener que ganar sí o sí para seguir con la aspiración de calificar a la siguiente ronda en la Copa Libertadores de América. También el día de hoy el equipo de los Rayados del Monterrey se va a medir al equipo de la Franja del Puebla en la semifinal de la Copa MX. Vamos a ver cómo le va al conjunto de Antonio el Turco Mohamed. El que gane de esta semifinal avanzará a la gran final, que se estará disputando ante el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mañana miércoles, el conjunto de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León salta a la cancha para enfrentar al River Plate, el equipo de Tigres que, ganando el partido, prácticamente se empieza a enfilar ya a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. En este momento el equipo de Tigres se encuentra ubicado en el primer lugar de su grupo, del grupo 6. Vamos a ver qué tal le va al equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. 4 puntos lleva hasta el momento, entonces si llega a ganar mañana en el Estadio del Volcán, estaría llegando a 7 unidades y prácticamente amarrando su pase a la siguiente ronda. Y también mañana el equipo de las Águilas del América le toca una losa muy dura, muy pesada, porque va a estar recibiendo al Herediano. 3-0 lleva abajo el equipo de las Águilas del América para tratar y buscar de llegar a la gran final de esta CONCACAF Liga de Campeones. Vamos a ver si el equipo de las Águilas del América puede con esta pesada y complicada partido que se le viene en el Estadio Azteca. Vamos a ver si el conjunto de Gustavo Matosas muestra una cara distinta a lo que ha mostrado en estos últimos partidos. Yo me despido, mi nombre es Alex Villarreal, continuamos con más aquí en ESPN.